De verdad que si no lo tienes es porque no quieres. Con Adamo tienes la fibra más rápida del país. Nada, a una simple llamada. Llama gratis al 1600 y tendrás en tu casa hasta 1000 megas. Y ahora, y hasta verano, durante los próximos 6 meses, como estamos de rebajas, 50% de descuento. Más fácil, imposible. Llama al 1600 y te llevamos inmediatamente a Adamo a casa. La fibra más rápida del país. Hola, molt bona vesprada. Des de Magazine Teresa Fort i Simal Carrer, perquè anem a buscar els convidats d'avui. Estem en la zona del centre de Gandia. L'activitat comercial d'aquest espai, ningú dubta d'ell, important, una de les zones comercials més importants de la ciutat de Gandia. Clar, el comerç està patint i molt esta situació amb la crisi econòmica derivada de la crisi sanitària a motiu de la pandèmia de la Covid-19. No fan caixa, limitació d'horaris per obrir les portes i això està fent que molts comerços estiguin pràcticament anul·lats. S'anuncien ajudes oficials per part de la Generalitat, de Diputació, dels ajuntaments, però sembla que s'obliden d'algun sector, en concret el comercio menor de prendas de vestir i tocados. Els comerços relacionats amb aquesta activitat comercial en el centre de Gandia. Després ahir varen presentar a l'Ajuntament per registre d'entrada una queixa, podríem dir, per a resumir-ho, per a que siguin inclosos en aquestes ajudes del plan Resistir, que inclou a les tres administracions, autonòmica, provincial i local. Els nervis, la veritat és que estan a flor de pell perquè se senten abandonats. I nosaltres volem conèixer aquesta situació i ho fem ja amb les persones que m'acompanyen, que formen part d'aquest grup de comerciants que varen presentar per registre d'entrada aquesta queixa o aquesta demanda a l'Ajuntament de Gandia. Ana Torregrosa, de la Cuna Comuniones. Ana, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? También nos acompaña Carolina Sierra, de Carolina Boutique, Carolina Sierra Boutique, también en el centro de Gandia. Carolina, buenas tardes. Buenas tardes, Daniel. Bueno, estamos a la espera de que llegue también otro de vuestros compañeros de la Farmacia del Paseo, Jesús Herraiz. Vamos a ir entrando en materia. Antes de ayer presentasteis por registro de entrada esa queja, bueno, o la demanda para que se os incluya en el plan Resistir. Comentarme entre las dos cuál es la molestia que tenéis. Pues bueno, la molestia principal es que mi compañera Ana Torregrosa el viernes nos fuimos, en este caso fue ella primero, al Ayuntamiento de Gandía a solicitar esta ayuda a resistir y se encontró la sorpresa de que la ayuda a resistir solamente va vinculada a hostelería y a venta ambulante, dejándonos fuera el epígrafe 6512, que lo necesitamos de una manera inminente, urgente, porque llevamos, Daniel, desde el día 30 de octubre sin hacer ningún tipo de facturación. Nosotros dependemos de la hostelería porque somos vinculantes a eventos, fiestas, bodas, comuniones. Entonces la situación es muy crítica y dada la información que nuestra compañera nos solicitó, lo que hicimos fue recoger a todo el comercio que realmente nos dedicamos a este sector y formalizar en el registro de entrada del ayuntamiento una queja para que se nos incluya obviamente en esta ayuda. O sea que directamente os unisteis para hacer fuerza. El mismo viernes, el mismo lunes, sí. Bueno, no miento, el mismo viernes cuando yo fui, enseguida fui a hablar con Carolina y ahí nos movimos y ahí ya nos fuimos cinco propietarias de negocios similares para poder hacer el registro. Entonces nos dijeron que nos dieron los papeles para poder ir el lunes como fuimos. Claro, porque la situación ya es extrema. Es extrema. No, en mi caso, que son comuniones, no hay comuniones. Y si las hay, están muy temerosos los padres, no hay venta. Y entonces por eso fui a pedir el plan Resistir. Es cierto que la asociación del centro histórico, que es a la que yo he pertenecido hasta hace una semana, sí que mandó un correo electrónico en el que decía que no estábamos incluidos, ponía que el comercio minoritario no estábamos. Pero claro, mi queja es que el centro histórico, si lo sabía, tenía que haber hecho esta movilización. Ellos son los que tienen que ir. Para eso yo estoy dentro de una asociación. De hecho, me he salido de la asociación.
Entonces, el problema está en que yo no queremos de ninguna manera que se quite la venta ambulante, el epígrafe ese no. Pero no restar es añadir. Lo que necesitamos es que se añada este epígrafe. Carolina, estamos hablando de comercio menor de prendas de vestir y tocados, que es el que refleja ese epígrafe 6512, que queréis que se incluya en ese plan Resistir. Claro. ¿Hay algún motivo? ¿Se os ha dado alguna razón por las cuales estáis excluidos del plan Resistir? Nada, desconocemos el motivo por el cual se nos ha excluido cuando somos un sector y una actividad totalmente tocada, como te he dicho antes, del día 30 de octubre con las últimas modificaciones. A esto súmale obviamente toda la situación del COVID, súmale también, Daniel, la maravillosa idea de la morada de Gandía. Entonces, claro, vas al ayuntamiento, te dicen que no estás dentro, que te excluyen de esta ayuda, pero no te dan ningún motivo, pues claro, la indignación podrás entender que sobre nosotras es bárbara, llevando ya desde octubre, como te he dicho antes, tirando de pulmón. Ya llega un momento en que el comercio pequeño de Gandía estamos sobreviviendo, pero a una forma, Dani, ahogados y sintiéndolo mucho. Si esto no mejora y el propio ayuntamiento no ampara a este colectivo, ¿vale?, tanto del comercio de vestir como autónomos, comercio de proximidad, lo siento mucho, pero Gandía se queda desangelada. Vamos a tener que cerrar antes de que finalice este año. No podemos más. Claro, porque estamos hablando de que no hay caja, no hay beneficios. A eso se puede sumar en muchas ocasiones el alquiler del local, la falta de celebraciones, de fiestas. Si las hay, están con una asistencia muy limitada. Todo eso suma hasta que sea insostenible. Totalmente, hasta el ser insostenible, pero con una facturación completamente a cero. Luego, llegado la fecha en la que nos encontramos, que sería un poco el arranque de campaña inicial, en este caso, por ejemplo, como mi compañera Ana, de las comuniones. Ahora, con los cierres perimetrales, que ahí obviamente, pues bueno, es algo que es general para todo el mundo, ¿vale? Pero nos hacen los cierres perimetrales. Cuando los fines de semana, los sábados, es cuando pueden venir las mamás a probar los trajes de comuniones, nos hacen un cierre perimetral y nos encontramos de nuevo con las manos cruzadas. Solamente podemos atender a la gente de Gandía. Entre semana, de 4 a 6, Dani, si los nenes salen a las 4 y media del cole y tengo que cerrar a las 6... Claro, si yo tengo que cerrar a las 6 y todos los niños salen a las 4, 4 y media, ¿qué hago? ¿Una cita al día? Con una cita al día yo no puedo trabajar. No sobrevivimos. Claro, estamos hablando del plan. Pedís que se os incluya, vamos a insistir, al comercio menor de prendas de vestir y tocados, que se os incluya en ese plan Resistir, claro. Que yo decía al principio, acudís al ayuntamiento, porque aparte que la administración más próxima es una de las tres administraciones que están implicadas en ese plan Resistir, ¿no? Realmente, el epígrafe 6512 está incluido en el plan Resistir desde la Generalitat Valenciana. Lo que no está es aquí, en el ayuntamiento, en el local, claro. Esto es de donde viene todo. No habéis tenido ninguna. Bueno, evidentemente, luego iremos a buscar la otra parte, pero no habéis tenido ninguna reacción por parte de responsables políticos municipales. Sí, te contamos, ¿vale? Antes de ayer, cuando hicimos la presentación en el registro de entrada del ayuntamiento, se generó un grupo con los comerciantes del sector para estar informados, dado de que vosotros, Grupo Radio Gandía, nos iba a dar voz para comunicarse a nuestras compañeras, etcétera. Y en ese mismo grupo, ayer, una de las personas que está incluida comunicó que había visto a un político del Ayuntamiento de Gandía, no vamos a decir nombres de momento, y le había comentado que había una partida económica que había sobrado, había una bolsa económica sobrante y que estaban planteando destinarla, obviamente, al comercio. Por fin, vale, nos han hecho caso, pero, o por lo menos hemos hecho algo de ruido para que nos intenten hacer caso. Pero nuestra pregunta es, ¿cómo no estamos incluidas desde el minuto número uno? Claro. Es que ¿a dónde quieren llegar, Dani? A acabar de ahogarnos. Es que nos están matando lentamente. La situación es insostenible. Nos estamos endeudando a unas líneas de ICO que no podemos más. Pero endeudando, Dani, no para tener casa en caja y poder tirar, no. Para pagar lo que ya debemos. Lo que siempre hablamos, cuando hablamos de la situación, de la difícil situación económica, hablamos de que esto no se ha acabado porque luego vendrán los préstamos ICO. Total, ahí vendrá que eso va a ser un suma y sigue. Total, date cuenta que ahora a partir de abril, en teoría, empezaríamos a pagar los primeros ICOs que nos gestaron, que nos dieron el año anterior. Parece ser, se está rumoreando por ahí, que van a alargar obviamente las carencias, porque como se pongan a cobrar los ICOs ahora en abril, la administración se va a quedar a cero, porque ¿quién va a poder hacer estos ingresos? Luego lo que tú has dicho, la luz, el agua, el autónomo, autónomas como somos, hablamos en representación propia, pero creo que en representación de todos los autónomos. Trabajamos un 30% por la capacidad de aforo,
que menos que pagar un 30% de la cuota de autónomo. No, la pagamos íntegra. A no más a eso, que llevamos 3 subidas en lo que llevamos de pandemia. Vamos a hacer un año ya. ¿Y sabes lo que nos han dado a fondo perdido, Daniel? 1.500 euros en un año. Y el que lo ha recibido. ¿Tú te crees que podemos aguantar con 1.500 euros de ayuda a fondo perdido? En mi caso yo hablo 1.500 euros y 2 cuotas de autónomo que no pagué durante el cierre total del negocio, que fue el año pasado, marzo-mayo. Abril y mayo. Única ayuda. Ya está. Y comentáis que además que no estáis nada de acuerdo, como comerciantes autónomos del Centro Histórico de Gandía, no estáis nada de acuerdo con la morada. Porque opináis que no es el momento más idóneo para ponerlo en marcha. Si después funcionará. Yo recuerdo que yo soy la cuarta generación de este negocio. Yo recuerdo cuando estábamos en la calle Mayor, cuando se propuso el hacer en la zona peatonal, sí, que hubo mucho revuelo y después funcionó. Pero eran otros tiempos. Entiendo que ahora quieran hacer esta reestructuración y que continuemos con zonas peatonales, porque en toda Europa, que a mí me da igual Europa, porque a mí lo que me interesa es mi negocio, que en toda Europa o en toda España funcionan los centros peatonales. Correcto. Pero si lo han decidido y ven la situación en la que está el comercio, donde se encuentra esa zona peatonal, tendrán que hacer algo. Lo que no pueden es mantener esa zona. Ya veremos cuando todo esto se reactive. Volveremos a la morada, pero ahora no es el momento de no dejar que entren nuestros clientes. Creo, Dani, que ahí se han equivocado lo que es en el lugar y en los tiempos, ¿vale? Porque el ayuntamiento ejecuta una morada con el cierre del paseo, con las calles Rodán Mora, La Paralela y tal, hacia la salida. Y esto lo haces en un momento en el que el comercio está activo, estamos trabajando y con dinerito en el bolsillo. Y de verdad, y esto pasa un poco más desapercibido. Puede haber algunas molestias, pero pasa un poco más desapercibido. Luego con el tiempo puede hasta que se agradezca, pues, pero no. Por ejemplo, ¿qué es lo que pasó? Eso es. Pero en la situación, Dani, en la que nos encontramos con el COVID, con restricciones horarias, restricciones perimetrales, restricciones totales de algunos sectores, a esto le sumas un cierre total del centro. Obviamente nuestros clientes que vienen de fuera, que vienen abuelitas, que el papá o la mamá tiene que dejar la puerta de la tienda, cada vez que entran se encuentran con varios municipales a la altura de la Guimera, que la única opción que les da es denuncia, denuncia, denuncia tras denuncia, denuncia tras denuncia. Entonces, a eso súmale que cuando entras en Gandía todo es prohibido, prohibido aparcar, prohibido entrar al centro, prohibido. O sea, la negación que tú le estás dando al cliente desde el minuto número uno que está entrando en Gandía es bárbara. Para eso lo que dije, pon un cartel en la entrada de Gandía, señores, a comprar al centro comercial. Y ya está, déjanoslo claro, nos vamos del Centro Histórico de Gandía y nos buscamos la vida. Pero somos empresas que estamos aportando a esta gran ciudad y queremos seguir, pero nos tienen que ayudar, no nos pueden abandonar. Acabas de decir, Carolina, sois empresas que estáis aportando a la ciudad, para hablar, volver y dejar bien claro que sois un grupo de empresarios, empresarias, comerciantes, autónomos, que tenéis vuestro negocio, vuestra actividad comercial en el Centro Histórico de Gandía, y que os habéis juntado de forma voluntaria y vais todos con el mismo objetivo, simplemente que se os incluye en el plan Resistir. Sois un grupo unido de empresarios autónomos, empresarios. Totalmente. Lo que se ha hecho es eso, el comercio de Gandía, en este caso por nuestro sector, nos hemos unido. Se ha generado un grupo, esperemos que este grupo sea para aportar muchísimas ideas, contenido y poder trabajar en colaboración y conjunto para poder defendernos nosotras mismas. La unión, Dani, hace la fuerza. Si no estamos unidos, nos vamos al garete. Pero para empezar, el que tiene que estar unido con el comercio y con sus autónomos, creo que es la Junta Mayor. Esta es la primera, la que nos tiene que apoyar, la que nos tiene que arropar y no permitir que extingan negocios como están extendiéndose. Solamente hace falta pegar una vuelta por la calle Mayor, por el Centro Histórico de Gandía. Es muy triste. Muy triste. Un poco por la trayectoria, Ana, por la trayectoria, la presencia en Gandía del negocio, cómo está la evolución, por lo que decía, esta situación actual. Triste, ¿no? Es tristísimo. Yo ya te digo, nosotros en el 2023... nuestro negocio cumple 100 años. Yo soy la cuarta generación y no sé si voy a llegar al 2023. A mí me da muchísima tristeza ver que lo que han construido, lo que construyó mi abuela en su momento, mi padre, mi bisabuela, que yo llegue y es que no puedo defenderlo, no puedo defenderlo. ¿Esperáis que desde el Ayuntamiento de Gandía haya una llamada, un contacto
para incluirlo, incluiros, aparte de incluir ese epígrafe de comercio menor de prendas, de vestir y tocados, de hablar un diálogo? Yo estoy segura que nos van a yo llamar. Yo espero que también, y sí, también espero que sí. Segura, al final es la solución está en la cordialidad, en las mesas de reuniones, de trabajo, y por lo menos que se nos escuche, que se nos haga un poquito de caso. Y de esa forma, si ya ayer con la información que recibimos se nos adjudica esta ayuda, ya es un paso, ¿vale? Y junto con la morada es otro paso que tenemos que dar. Ahí ya sí que tenemos entendido que el Centro Histórico ya ha presentado un registro de entrada informando de la del malestar de todos los comerciantes. Del comercio, claro, hacia la morada. Esperemos que sí le haga caso al Centro Histórico, que pueda haber esta mesa de trabajo, ¿vale?, en colaboración, y si no, pues igual que hicimos el lunes, de ir 12 personas al registro de entrada del ayuntamiento. Intentaremos ser 200. Haremos el seguimiento de esta situación, que esperemos que sea para bien, con un resultado. Bueno, estábamos esperando que se le habrá complicado la agenda laboral a Jesús Herraiz, pero era para tener una representación de ese grupo más numeroso de empresarios. Jesús, sobre todo, lo que más quería hablar era del tema de la morada, porque él es una de las personas más afectadas, dado que está justo en el mismo paseo donde han cortado completamente todo el tránsito. Pero bueno, creemos que ya se está en marcha en el ayuntamiento, a través del Centro Histórico, y si se necesitan más fuerzas de los comerciantes individuales, aquí estamos para apoyar todo lo que haga falta. Perfecto, pues muchas gracias por participar en este magazine, por hacernos llegar vuestra situación, y vamos a buscar la otra parte. Bueno, creo que tenemos a Jesús. Pedimos que se sume a esta charla ya para cerrar. Jesús, adelante, adelante, pasa. Pedimos y vamos a dar paso, porque decimos, vamos a ir a las puertas del ayuntamiento a buscar respuesta o que expliquen esta situación. Jesús Herraiz, de la Farmacia del Paseo. Jesús, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué hay? ¿Cómo estamos? Ya para rematar, estamos hablando con Carolina y con Ana, nos han explicado la situación y comentaba que en tu caso estás como más preocupado, también, ¿no? Estás sufriendo y mucho el tema de la morada, porque estamos hablando de la farmacia que está ubicada en el mismo paseo, claro, que se ha cortado. Sí, es preocupante, sobre todo por los pacientes que tienen impedimentos a la movilidad, y entonces generalmente llegaban a la puerta de la farmacia, cargaban los pañales, se los llevaban en su propio coche, o tenían mejores accesos para entrar dentro de la farmacia. También es preocupante por aquellos que no tenían que traerlos en coche, pero que, oye, que cuando están en la farmacia y hacen alguna compra, como leche para los bebés o tarros, pañales, pues que ya es más aparatoso, pues están en la misma situación, que no lo pueden cargar y tienen que irse pues arrastrándolo hasta el parking. Que no queda lejos, nosotros tenemos parking gratuito, en el sentido, no por el ayuntamiento, lo hemos tenido toda la vida, lo hemos pagado en la farmacia y se lo hemos regalado a nuestros clientes, siempre una hora. Ahora llega la modalidad esta nueva de una hora gratuita, yo pienso que tendría que ser todo el día gratuito para todos aquellos que quisieran entrar, pero es que hay un cortafuegos, según vas entrando antes del Serrano ya te ponen varias señalizaciones de acceso al centro cortado, o sea, si tú estás diciéndole a la gente que entra en el centro acceso cortado, ya le estás diciendo no entre, con carteles de prohibido. Yo creo que sería al revés, acceso gratuito al parking, pasen y vean, ¿no? Es justo al revés, hay que darles accesos, incentivar la entrada al centro y sobre todo el tema de la accesibilidad, que sea lo mejor y sobre todo para los mayores, ¿no? Se confía en que haya una respuesta, comentaba a Carolina y a Ana, si esperaban una llamada, un contacto desde el ayuntamiento para hablar un poco de facilitar la inclusión de este epígrafe 6512 dentro del Plan Resistir. En este sentido de la morada, ¿también se confía en que haya una llamada y diga, venir, que vamos a escuchar cuáles son vuestras propuestas, como las que acabas de comentar ahora? Por supuesto, estamos esperando, pero con los brazos abiertos. Estamos con mucho interés de solucionarlo lo antes posible y que vuelva a la normalidad, sobre todo por nuestros clientes y nuestros pacientes. Así es. Bueno, pues ponemos ya el punto final a esta primera parte de este programa. Carolina, Ana, Jesús, muchas gracias, comentaba, por estar aquí y comentarnos esa preocupación, porque estamos hablando ni más ni menos que de una cantidad importante de comerciantes, empresarios, empresarias, autónomos del Centro Histórico de Gandía, afectados por esa no inclusión en el Plan Resistir, que la cuestión económica es preocupante
y por esas limitaciones de movilidad del tráfico que también vemos que afecta. Muchas gracias. Seguimos vuestra situación. Gracias por darnos voz a todo este problema. Perfecto, gracias. Nosaltres anem ara a quedar a la porta de l'Ajuntament per a veure també l'aportació per part del regidor responsable de tota aquesta situació. Seguim nosaltres, ja estem a les portes de l'Ajuntament. Anem a completar aquest assumpte, la queixa que acabem d'escoltar de comerciants autònoms del Centre Històric de Gandia que pertanyen a aquest epígraf que no està inclòs en el programa Resistir. Hem acudit així per a parlar amb el regidor de Polítiques Econòmiques i Comerç de Gandia, Ferran Martínez. Ferran, molt bona vesprada. Hola, bona vesprada. La queixa presentada dilluns passat per registre d'entrada de que l'Ajuntament faci el possible per a incloure a aquest sector que està afectat per la falta de celebracions, de festes, de comunions, que se s'incloga en el Plan Resistir. Depèn, l'Ajuntament pot fer alguna cosa al respecte? A veure, el Plan Resistir és una iniciativa exclusiva que va desenvolupar la Generalitat. Les bases i condicions les va fixar molt clarament la Generalitat, tant en matèria, diríem, de la quantitat, que són, com sabeu, 2.000 euros fins a 4.000 en el cas de tindre 10 treballadors, i els destinataris. Els destinataris, la Generalitat va marcar els sectors que corresponien o que tenien dret a acollir-se a aquestes ajudes. És a dir, d'aquests sectors estan, com tots sabeu, l'hospedatge, l'hostaleria, la restauració, determinades activitats de l'esport, determinades activitats de la cultura, els mercats a l'aire lliure, i segur que em deixi algun més, però vamos, està perfectament delimitat. El paper dels ajuntaments, que el que fem és contribuir en el 15% del total, que en el cas de Gandia eren 2.700.000 euros, són 2.700.000 euros, nosaltres hem de posar el 15%, que són 400.000. Així ho van fer i així van traure les bases. Però no hi ha manera possible que tu puguis modificar altra cosa que no siga el procediment, que també ho han fet així per a traure rapidíssim i el més accessible possible per als destinataris. De fet, hi ha 380 i pico, quasi 400 sol·licituds presentades. Llavors, això és la qüestió. No hi ha manera de que tu puguis alterar fins que no esgotes el període que has marcat, que acaba el 12 de març, i aleshores tot el superàvit que pugui existir, si no es consumís la quantia, aleshores l'Ajuntament pot decidir si repartís sobre els sectors ja beneficiats pel sobrant que ha existit o si obri a altres sectors no inclosos en la convocatòria prèvia. Però la convocatòria ve predeterminada per la Generalitat i els ajuntaments no tenen cap possibilitat de modificar-ho, cap. Ferran, ahir es va presentar una iniciativa de suport al comerç local per part de la seva regidoria, del govern de Gandia, que inclouen diferents activitats comercials. Està inclòs el sector que ha fet aquest registre d'entrada? He de dir, a més, que no sols és que no estigui inclòs, desgraciadament, el sector de les persones reclamant, és que no hi ha cap sector del comerç només que el que he mencionat de mercats, dels mercatistes. És a dir, el que hem presentat és una ajuda que estem convençuts que serà d'enorme valor per a donar suport al comerç. És a dir, consisteix o incidir sobre el consum. És a dir, el que pretenem en aquesta acció és influir, estimular el consum dels ciutadans de Gandia perquè puguin consumir on? Doncs precisament en els sectors, diríem, tradicionalment comercials. És a dir, tot el comerç, inclòs, lògicament, la d'aquestes persones reclamants, però també el calçat, la moda, la confecció, la pell, els llibres, òptiques, la perfumeria, joieria, tot el comerç que coneguem, afegint algun comerç de serveis personals, com són perruqueries o són, per exemple, les esteticistes, salons de bellesa, etc. Aquestes ajudes sí que són 100% de l'Ajuntament i que aniran formulant-se en els propers
setmanes, mesos, no? És a dir, però el que pretenem en aquestes ajudes és, en definitiva, influir, estimular, com dic, la compra, que és un dels problemes que tenim en aquest moment. És evident que el comerç tradicional està travessant dificultats enormes, motivats en gran mesura per les limitacions que tenen, que tenim, és a dir, el tancament perimetral, la limitació d'horària i la qüestió del tancament de l'hostaleria, que també influeix negativament. Però en el fons, el problema que està tenint el comerç és que estem assistint a una contracció del consum. La gent, per la incertidumbre, s'està retraient i no està fent les compres que habitualment faria. Sí. El que pretén aquesta campanya és precisament influir i dinamitzar perquè la gent faça la despesa, faça el consum que tradicionalment faria, que es comporti amb normalitat, i d'aquesta manera impulsarem el comerç. Mm. Per acabar i per a donar la resposta a la queixa que acabem d'escoltar, quina seria la resposta directa a la queixa d'aquests comerciants autònoms que acaben de presentar per a l'entrada, que diuen a l'Ajuntament que se'ls incloga en el pla resistir, s'acaba de dir que no, ajudes a ells directament? El que estic dient és que en el pla resistir, en aquesta actual edició, l'Ajuntament té capacitat zero per a incloure o no incloure. I alguna alternativa per a ells? Demanen una alternativa. Els excedents, per exemple, òbviament, sí que podem establir una sèrie de sectors, i des de luego, si és possible, jo compartisc la situació o la valoració que fan, en el sentit que dins del comerç tot el que són cerimònia i festa són especialment afectats, efectivament. El govern de la Generalitat, el pla d'assistir no ha acabat. Ara s'introduixen, queden per traure taxis i transport, però tindran o aniran traient noves mesures que protegisquen els sectors més afectats. Nosaltres el que fem és, en la mesura en què les ajudes deixen alguns sectors desprotegits, doncs intentarem protegir-los. Però clar, hem d'estar, la nostra capacitat és molt limitada. Però així ho van fer en les primeres ajudes de 1.500 euros que van traure abans de l'estiu i que van beneficiar, entre ells i les de turisme i cultura, a 1.000 comerciants de Gandia. I això és la política que seguirem fent. Però clar, ha de ser coordinat, veient què fa la Generalitat per a no duplicar esforços i emplear recursos de forma redundant. Això no podem fer-ho. Tenim que esperar, mirar i després anar complementant les ajudes de la Generalitat. Pere Martínez, com a regidor de Polítiques Econòmiques i Comerç, moltes gràcies per donar resposta, perquè volíem equilibrar este assumpte. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. Posem nosaltres ara sí el punt i final des de les portes de l'Ajuntament, on hem vingut per a buscar la resposta a aquesta primera part del programa d'avui, que hem volgut fer-nos ressò de la crítica o de la demanda que fan aquests comerciants autònoms que tenen el seu negoci en el centre històric de Gandia i que pertanyen al sector de tota la seva activitat està relacionada directament amb les celebracions, bodes, comunions, situacions que no es donen, i això afecta a la seva activitat comercial i una situació econòmica més que complicada. Farem el seguiment d'aquest assumpte. Posem el punt i final. Gràcies per la seva atenció, la seva companyia. Ja saben que també poden recuperar i poden acompanyar-nos, recuperar tots els programes en la web telesafor.com. Gràcies per estar ahí un dia més. De verdad que si no lo tienes es porque no quieres. Con Adamo tienes la fibra más rápida del país. Nada, a una simple llamada. Llama gratis al 1600 y tendrás en tu casa hasta 1000 megas. Y ahora, y hasta verano, durante los próximos 6 meses, como estamos de rebajas, 50% de descuento. Más fácil, imposible. Llama al 1600 y te llevamos inmediatamente a Adamo a casa. La fibra más rápida del país.